Continuamos con esto, parte de lo que le informamos a lo largo de una transmisión en una mañana como esta. Esto que dice The Wall Street Journal, estas tres figuras de contrato que estaría negociando el gobierno con el PAN, pues le dan un giro muy importante a lo que hasta este momento el gobierno mexicano le ha dicho a la sociedad mexicana. La diferencia es que en la propuesta original del gobierno, el pago por este desarrollo sería exclusivamente en efectivo, y lo que se ha dado con estas negociaciones es también considerar la opción del pago en especie, es decir, con crudo. En la Argentina de la democracia y de la libertad de expresión puede opinar lo que quiera. Lo que sí, esta ley es profundamente antimonopólica. Hay un grupo importante de políticos en todo el país que yo he denunciado en mis libros anteriormente, que lo seguiré haciendo. No digo que estas senadoras en particular sean tratantes de ninguna manera. ¿Pero si dices que los ligadores? Sí, definitivamente. Y si alguien sabe el nombre, yo los invito, y yo misma, junto con ellos, denunciar. Noticias NBS. Esto fue Noticias MBS con Carmen Aristegui.